Hola, ¿qué tal? Un enorme saludo y un gran abrazo a todas las personas que están con nosotros nuevamente en esta nueva clase del taller para el adulto mayor de la comuna de Chimarrón. Muy bien, quisiera saludar especialmente a las personas y adultos mayores de la comuna de Chimarrón que nos acompañan hoy en esta transmisión. También agradecer al gobierno regional de O'Higgins y al Club Deportivo Chimbarongo por brindarnos la oportunidad de estar con ustedes en estas clases. Bueno, como les comenté en la clase anterior, hoy haremos también un cambio en la rutina de entonación A y realizar repeticiones en las series en lugar de hacerlas por tiempo. Entonces, como vimos también y lo realizamos en la clase anterior, en vez de 30 segundos de duración de la serie, vamos a tener una cantidad de repeticiones que en este caso también serán 10 igual que la clase anterior. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con lo primero, que es movilidad articular, ¿cierto? Para iniciar e insertar una vez la rutina. Haciendo en este caso el calentamiento previo. Ya vamos a partir haciendo inclinaciones laterales. 2. Muy bien, 3, 4, lento, 5, eso es, ahora rotaciones hacia la derecha e izquierda, 1, 2, 3, 4, y 5, ahora vamos a subir hombros y bajamos, 1, 2, 4, 5, muy bien, rotaciones hacia el frente, 1, 2, 3, 4, 5, ahora hacia atrás, 1, 2, 3, 4 y 5, perfecto, vamos a ir a rotar el tronco hacia la derecha y hacia la izquierda, muy bien, 2, ese es, 3, 4 y 5, excelente. Ahora vamos a subir rodillas. 1, bien, 2, vamos, 3, 4, eso es, y 5, excelente. Entonces vamos ahora con la rodilla de la silla a llevar hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5, excelente, mira que estamos con 5, 1, 2, 3, 4 y 5, excelente. Muy bien, entonces vamos a recordar los materiales que utilizaremos y que no utilizaron esta rutina de piernas. Entonces, primero son las dos botellas con agua de 500 cc, una silla y una botella con agua para hidratarnos durante la rutina. Excelente, entonces ahora vamos a comenzar con la rutina de extensión inferior. Muy bien, vamos a comenzar con 10 curls de bíceps, pero en posición neutra. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9, lento, muy bien, y 10. Excelente, descansamos 20 segundos. Vamos a comenzar ya con el proceso de la clase. Momento válido de descanso, te van tomando pequeñas caídas. Veamos para ir hidratándose durante la rutina. Entonces, ahora vamos a hacer press and turn. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Descansamos otros 20 segundos y realizamos el tercer ejercicio, que va a ser transferencia sedentaria. O sea, vamos a ir preparando y sentando, ¿no? ¿Ya? Puede ser con apoyo en rodillas para la persona que les cuente un poco hacer la transferencia. Vamos. 3, 2, 1 y partimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Descansamos nuevamente 20 segundos y vamos al siguiente ejercicio. Acá. El ejercicio es flexión y extensión de gas. Cerrados. Vamos. Eso. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Y 10. Excelente. Descansamos otros 20 segundos. Vamos a hidratar un poco. Ahora hacemos flexión de rodilla. Ya que es así. Esto sería una repetición. ¿Ya? Preparados. 3, 2, 1. Vamos. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Este segundo descanso para realizar el siguiente ejercicio, que sería elevación de la rodilla. ¿Ya? Muy bien. Entonces nos posicionamos, pies separados ancho de cadera, ¿cierto? Bien recto, tronco derechitos y en bloque, y vamos atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muy bien, 8, 9, uno más, y 10, excelente. Muy bien, ahora haremos un descanso de un minuto y vamos a realizar el fin ahora, girando el cano frontal. De esta manera. El último ejercicio, como son por posterior de la silla, lo vamos a hacer de lado. Lo primero lo vamos a hacer acá. 3, ellas. Y
Excelente. Entonces, preparamos. Uno. Y vamos. Uno. Dos. Tres. Excelente. Cuatro. Cinco. Muy bien. Eso. Seis. Siete. Ocho. Bien. Nueve. Y diez. 20 segundos de descanso. Y haremos press frontal con las rodillas de medio nivel. Sí. Respiramos. Recuperamos. Y vamos al siguiente ejercicio. 3, 2, 1, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. Pasamos 20 segundos y nos preparamos para la transferencia. Ya. Entonces, como dije antes, pueden apoyarse en las rodillas de los puños que necesitan hacer ese apoyo. 2, 1, vamos arriba. Ahora sí. 1, 2, muy bien, vamos. 3. Arriba, 4, eso, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, perfecto. 20 segundos de descanso. Y como les dije, los ejercicios que siguen, hacerlo de esta manera porque si no voy a quedar escondido detrás de la silla y no se va a ver nada del ejercicio. Entonces haremos flexión de rodilla y extensión de cadera. Vamos. Eso. Uno. Dos. Tres. 5, 6, 7, vamos, 8, 9 y 10. Excelente. 20 segundos de descanso. Y vamos al siguiente, que es flexión de rodilla. Recuperamos, respiramos profundo y vamos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Excelente. 20 segundos de descanso y nos preparamos para el último ejercicio de la rutina, que es elevación de dolor. Acá, eso de la mancha de cadera, y vamos en 3, 2, 1, vamos arriba, 1, eso es, 2, 3, 4, 5, muy bien, 6, 7, 8, 9,
Bien. Excelente. Muy bien. Ahora les queda felicitarlos a todos por haber llegado hasta esta parte de la rutina. Y nos vamos a la última parte, que vendría siendo ejercicios de relajación y estiramiento. ¿Ya? Muy bien. Vamos a comenzar inspirando profundo. Aguantamos. Botamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Excelente. Ahora vamos a partir con los estiramientos. 20 segundos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos. Tríceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Cambiamos de brazo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bien, ahora vamos a respirar cuádriceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por último, vamos a cerrar las medias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Por último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Excelente. Muy bien, entonces con esto estamos finalizando la rutina de hoy y me queda solamente felicitarlos e invitarlos a la siguiente clase, la clase número 7, ya en la cual haremos algo especial, agregaremos también a nuestra rutina un poco de trabajo aeróbico. ¿Ya? Entonces, les recuerdo, no olviden dar like a la publicación y si tienen alguna consulta o duda, publicar algún comentario dentro de este mismo video. Ya, los espero la próxima clase. Que estén muy bien. Un saludo cordialmente. Los dejo invitados.